Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, dado que el ejército de Chile ha adjudicado la modernización de los poderosos tanques Leopard 2A4 CHL a la compañía turca Selsan. Espero que les guste. Como adelantamos el año pasado en este canal, una de las opciones de modernización de nuestros potentes tanques Leopard 2A4 CHL era la compañía de origen turco Aselsan, la que cuenta con una vasta experiencia en la modificación del parque blindado de su país, principalmente en los MBT, M60, los Leopard 1 y obviamente los Leopard 2, además de haber modernizado los tanques rusos T-72A del ejército de Kazajistán. Además, esta compañía también tiene una amplia experiencia en el diseño y producción adquirida con el tanque Altai, que será próximamente el tanque más poderoso en servicio en su país. Por lo tanto, hay que dejar en claro que Aselsan está lejos de ser una mala opción, aun cuando obviamente hubiera sido preferible haber realizado las modificaciones con Alemania, que es el país fabricante de los Leopard. Pero dicho esto, amigos, ahora nos surge la pregunta de qué sistemas podrían ser adoptados en nuestros tanques. En este video analizaremos el abanico de opciones que ofrecen los turcos para la modificación de los Leopard 2. Partiremos con el sistema de control de tiro Volcan II, el que ofrece una capacidad de vista panorámica tanto diurna como nocturna de alta resolución que le permite operar en cualquier condición climática, un sistema de estabilización del cañón y accionamiento electrónico de la torreta. Además, también puede permitirle a los Leopard 2 tener la capacidad Hunter Killer diurna y nocturna. Recordemos que actualmente nuestros tanques solo poseen esta capacidad en condiciones diurnas de combate. Dentro de las modificaciones que se les podrían realizar, también les permitirá tener el seguimiento automático de blancos. Otro sistema que es ofrecido por los turcos es el moderno periscopio Kartalgosu 200, que significa ojo de águila en español, el que le confiere una imagen térmica de alta calidad y un telémetro láser. También posee los turcos el periscopio Tepe, que es un sistema de periscopio telescópico, es decir, que puede salir desde la torreta, que le permite realizar una vigilancia actualizable de largo alcance desde el interior del tanque, lo que es una ventaja en el combate moderno al poder detectar amenazas a largas distancias. Aselsan también ofrece dentro de sus sistemas el sistema de visión para el conductor, sistema de protección activa, sistema de gestión de combate, sistema de identificación amigo o enemigo, entre otras mejoras. Hay que ver qué será lo que finalmente quiera adoptar el ejército en nuestro Leopard, pero los puntos críticos, a mi parecer, es el cambio de los sistemas optrónicos y el accionamiento electrónico de la torreta. Dentro de los próximos días realizaré un video al detalle de cómo podrían quedar los Leopard 2 de nuestro ejército tras su modificación. Lo bueno, amigos, de esta noticia es que ya hay movimiento en relación a la modernización de los tanques con una empresa con experiencia en la modificación de los blindados, lo que los dejará sin dudas como los tanques más modernos de América Latina y a la Fuerza Blindada de Chile muy por encima de sus símiles regionales. Bueno amigos, hasta acá con este video de la modernización de los tanques Leopard 2A4. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram y recientemente un Twitter, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.